Hoy es el día siguiente y estamos, o más bien dicho, estoy, porque estoy solo. Estoy desarmando los asquerosos faros del Peugeot 405. La mugre que tiene este auto es increíble. Y lo que me costó sacarlo también. Como no hay ningún tutorial en YouTube, tengo que hacerlo solo. Primero, antes de tener que hacer todo esto, yo lo que recomiendo es sacar el giro. Pero ¿cómo se saca el giro? El giro tiene este alambre que es como un resorte que va hasta la parte de adentro y se asoma justamente por acá. Del otro lado podemos observar exactamente lo mismo que está justamente ahí, el cable. La cosa es así, es sacar estos clips que van a presión y cuidadosamente sacar el faro hasta que salga la parte de vidrio. Sacándole esta parte al auto me doy cuenta que este auto tuvo seguramente un choque. Hay vidrios por todos lados. O bueno, se le jodió la lámpara. Este de acá es el otro lado. Y ahora lo que queda es limpiarlo con un pañito húmedo o más bien con uno de estos papelitos, a limpiarlo por adentro sin sacarle la pintura cromada a esto. Ahora lo más recomendable es mojar un papelito y darle a todo el borde, a la junta que hace que no entre agua, limpiarla, si está reseca pasarle algo que la pueda humectar y luego después de eso poner nuevamente el faro. Y no olvidar de limpiar acá, pero muy suavemente, sin jabón, sin nada que la pueda comer el material, y darle con un trapito húmedo muy suavemente. Bueno, acá ya tenemos el otro faro que parece literalmente nuevo. Nuevo. Tenemos esa luz puesta, no la terminé de sacar, la saqué solamente el vidrio. ¿Qué nos pasó acá? Se ve que alguien lo estuvo manoseando también de este lado y está medio rayado. Gracias a Dios, esto tiene unas rendijas acá arriba y no se nota. Pero bueno, el siguiente paso es agarrar estos clips de acá y ponerlos en la parte más gorda del vidrio, que es justamente acá, donde se hace gordo el vidrio. Lo ponemos ahí, va a presión y queda jamón. Ya queriendo poner el giro izquierdo, se me salió el resorte que sostiene esto y se me cayó el motor y lo tuve que sacar en el lugar más recóndito del motor, agarrándolo con un gancho. Sí, será posible que casi lo pierdo y no lo puedo agarrar más. La puta madre. Este es el gancho que sostiene el giro. Desde acá hasta el otro gancho y ahí para tenerlo fijo. Ya que está pulí los giros, este es el giro, está viejo de este color.